hablábamos en el corte con el invitado de hoy, y el grato recuerdo que teníamos con Jorge Alejandro Cárdenas, allá cuando iba de visita a la Gospel, y donde nuestro amigo Jesús Amada estaba en un momento de su carrera donde el crecimiento era casi apoteótico, ¿no? Jesús, además de ser un buen guitarrista y de ser un docente que ha formado muchos guitarristas de la ciudad, contame y contale a la gente qué has hecho vía internet, porque es un ejemplo del mundo que se viene. Sí. Porque te escucha muchísima gente. ¿Cuánta gente sigue tu página? No sé si lo digo YouTube, bien. Sí, puede ser, porque en realidad página, recién ahora me hicieron una página web. Ajá. ¿Te acuerdas que antes lo primero que vos tenías que tener una página web? El que tenía página web, en la época, cuando todos los vagos del centro, que son, sí, comisionistas, venden auto usado, están en los bares, uh-huh, te decían, ¿a qué te dedicas? Tengo una página web. Claro. Tengo una página web. Sí, sí. Algunos. No, y te salía muchísimo tener un dominio que vos fuera www.tunombre, ¿no? Pero con las redes sociales todos empezamos a tener páginas gratis. O sea, viste como te dice, aceptar usos y condiciones. Viste, o sea, acepto. Vendés tu alma, vendés todo. Y bueno, a cambio de que tenés un Facebook, tenés un canal de YouTube, tenés Twitter, tenés todas las redes. Entonces ya directamente como que ahora no hace falta tener una página. De hecho, me regalaron la página el año pasado y digo, ¿qué hago con la página? Si yo ya estoy distribuido en todas las redes, porque lo fui haciendo a lo largo, claro, de todos estos años, ¿viste? O sea, es un soporte más. Sí, en realidad es el único soporte que en realidad puede ser tuyo, porque yo tengo 5.000 videos en YouTube. YouTube me dice, che, loco, vos sabés que cerramos el año que viene. ¿Y qué hacemos con los 5.000 videos y las 27, casi 30 millones de visitas? Ah, no, nosotros cerramos. Vos hacés lo que quieras, pero nosotros cerramos. No es tuyo, ¿viste? Es como decir, bueno, en la radio, vos estás acá este año. Y el año que viene, che, la radio cierra. Y sí, pero yo con el lucero en la mañana, no sé, loco, nosotros cerramos. Llevaste el lucero en la mañana a otro lado. No, uno no analiza esas cosas. Claro, o sea, no somos dueños de la... Claro, no somos dueños. Viste, yo me censuraron en Facebook. Pues si Facebook no es tuyo, loco. O sea, 5.000 videos tenés. Casi 5.000, sí, este año llegamos a 5.000. ¿Y hay alguien que lo tome en otro lado de copia? ¿Lo tenés guardado? Todo guardado, sí, sí. ¿Es famosa nube? Sí, no, nube no, tampoco, porque la nube tampoco es tuya. Tampoco es tuya. ¿Y dónde, claro, lo tenés? ¿En tu caso guardado? Claro, en formato, sí, sí. Y en otros discos, aparte de la compu. Que ni siquiera si te agarra la compu, te entra un virus, te comen eso, no. Eso se va sacando y se va archivando. Sí. La música que se escucha ahora. Sí. Vos sos un músico antes que un tuber. Sí. ¿Te gusta? ¿Se disfruta? Hablo de elegante, todo esto, muchacho. Sí. ¿Qué visión tenés? Y hace bien esto a la música. Como lo hizo bien el Club del Clan en tu época. Yo siempre lo hablo con gente de tu edad. Dice, no, porque, viste que ahora los pibes escuchan porquería. Y ustedes en los 70 no escuchaban el Club del Clan. Sí. Y eso no era la porquería del momento, tal cual. No. Primero. Con uno o dos acordes más, pero era lo comercial del momento. O sea, siempre hace... Creo que me molesta que me rebatan con datos. Hace falta. No tenés forma. No tenés forma. Hace falta. Coincido con vos. Sí, hace todo falta. Lo nuevo ha sido una pavada, sí, cuando empezó. No hace salvo falta. Salvo los Beatles. Hace falta, sí. Así mismo los Beatles en sus 60 y pico, eran lo comercial allá, en Inglaterra, hasta que desembarcan en Estados Unidos. Pero además... Pero sí, pero musicalmente, sí, era otra cosa, sí. Hay una estética de nuevo, y hay una utilización política también. Y hay una simplificación, creo yo, de eso, no sé, mientras con menos haces más. Y a veces está bueno también, ¿no? Decía, ahora, ¿qué diferencia hay entre uno de estos que hacen hip hop ahora a un payador de La Pampa? Ninguna. No. ¿Cuál? Ninguna. Bueno, es una cosa, uno de mis hijos le gusta, le digo, yo era payador cuando era joven, aunque usted no lo cree. No, sí, yo te creo todo. Iba a los asados. Si hay alguien que le creo todo, a la poca gente en el mundo me que le creo. Y prendí en los asados con la payada. Le digo, claro, hagamos una payada. Claro, y en tiempo real. Y me dice, dejá la pavada. No, sí, mudo lo dejé. Claro, y en tiempo real. Porque el payador es un tipo que tiene que tener mucha velocidad mental y mucho uso del lenguaje. ¿Qué te parece? Y los hijoperos de ahora también, cuando se bueno, hijoperos... Y estos tipos son iguales, medio, a ver, ¿qué es lo que es? Pero es un payador moderno, hijo.
Tal cual. Está todo hecho en el mundo. Está todo hecho, sí. Sí, o sea, le das pero vuelta. Bueno, ahora, si ¿quién es el mejor guitarrista? Vos escuchás la base del reggaetón, que tanto dicen reggaetón, reggaetón, reggaetón. Tiene un bajo que es 3-3-2, que es el mismo bajo de la milonga, el mismo bajo de Piazzolla, el mismo bajo que Piazzolla metió en el tango. Y vos lo escuchás, y está el grupo ahí el de fondo, y suena, y es un 3-3-2. O sea, estamos tocando... Yo siempre le digo a ellos que no han ido a un baile de pueblo. Sí. Vos llegando a Volvo, se baja del fiesta diciendo, no, y escucha... Claro. Ese sonido... El bajo que se escucha de lejos, que es lo único que se escucha de lejos, viste, que vos de lejos claro. Escuchás el bajo. Bueno. ¿La música lo hace feliz al ser humano? Yo creo que sí. O sea, y ahí está lo que yo siempre digo, que nosotros los músicos somos como los ginecólogos. Ah, esa es una frase mía. Que nos divertimos y trabajamos de los derechos. Claro, exactamente. Y cuesta estar, no sé si ya sé que es tuya, cuesta trabajar de ser feliz o de ser divertido, ¿viste? Porque vos te podés levantar con un cara de culo, o un día que no tenés ganas. De, bueno, le pasa a los cómicos mismos, ¿viste? Vos fijate que los cómicos, la mayoría, ¿cómo terminan los tipos? Siempre muertes trágicas, o porque cuesta. Con una depresión, cuesta, tristeza, cuesta vivir de ser divertido todo el día, porque uno no es divertido 24/7. No. ¿Quién le dijo que es divertida la vida? Por eso. No. Hay que inventarse todos los días. Pero claro, tenés que pasar ahí con la sonrisa dibujada. Y en el camino. No te digo que la señora esta. Uno se levanta medio dormido y dice, claro. Escúcheme Rubén, salude a la gente antes de empezar el programa. ¿Qué? Y tengo otro que a mí me molesta ya, Tarantini. ¿Ves el Tarantini? Sí, en el banco. Y toda la mañana te levantas, mírame algo. Vos venís enojado, que no te salió. Digo, aflojame la mañana, tarde te voy a pegar un bollar. Claro. Porque en serio, está toda no la mañana. De lo que es la insistencia. No y la otra, cuando estaban las chicas cobrando en el tránsito, que uno venía enojado al centro, dormido, estacionado al auto. Buscando lugar de ahora. Buscando lugar de ahora. Y venía y te bueno, espera que me acomode. Claro. Esperá, que uno. Es como cuando uno trabaja en un lugar temprano, 7 de la mañana, y a las 7:05 llega el primer cliente. Claro. Eso me cuenta Pedernera ahí en Lactal, que se comen el mejor queso de su cuarto. Y te atienden, no sé mal. Bueno. Dice, uno llega, dice, deja la moto, estaciona, abre, te da vuelta, ya está un tipo a comprar 200 gramos de queso manteca. Pues ahora que prendamos la balanza. Dale un toque de tiempo, claro, me dice, lo que pasa. Ah, yo creo que si cortan queso todo el día, lo cortan los 200 sin prender la balanza. ¿Eh? Claro. Ya tenés un sí, le corta el toque. Y si no, sí. Te dice ahí 200 y vos sí. Qué hora me dice. Está como dice el cuento chino, ¿te acordás de los clavos? Ah, claro. ¿Te acordás? Claro, te razón. ¿Y cómo sabe que hay tornillos? Se los cuento uno por uno. Tenés razón, te di de más pelotudo, andate. No me viste, pero... Sí. Claro. Hablamos de la felicidad que da la música. Vos sabés que en la felicidad de Palito Ortega, que es el tema... está escrito porque es parte de la letra. Pero además es el tema porque más vendido en el mundo. Te ocupa espacio, ¿no? Te ocupa. Sadaí le ha dado las mayores regalías a Palito Ortega con ese tema. Mirá, sí. Y se ha grabado en Alemania. ¿Sabía usted eso? Y lo más probable, sí. No, es el más vendido de la música argentina. Mirá. Y el otro que se grabó en Alemania, mira, no sé por qué cuento esto, es el himno del Partido Verde Alemán, la canción de León Gieco, solo le pido a Dios, lo tomaron como himno, mira. Y por supuesto León Gieco, desprendido como es todo progresismo argentino, reclamó los derechos. Ah, mira, está bien. Si no, pero no, un aporte del Partido Verde, sí, muchachos, pero es la mía. Así que, está para... Bien. Por el Partido Verde también hay que poner. ¿Sí? Bueno, ¿cómo andan las actuaciones en Río Cuarto? ¿Hay mucho laburo como guitarrista? Es que yo hace años ya que lo tengo como segundo o tercer ¿De qué laburo. Vivís como guitarrista? ¿De profe? De que vivo profe. Profe ya hace 24 años y después de las redes. Sí, cobra. Te paga Google. Sí, soy un empleado de Google. Mire que conozco gente. Alguien me diga... Este tipo le cobre a Google. Hay muchos en Río Cuarto que le cobran a Google. ¿Te das cuenta los 21 cuando vamos por ahí a los western?
¿Y vos qué haces? Ah, sí, yo cobro porque... Y yo porque le hago videojuegos para tal cosa, y yo porque hago una aplicación para esto. Tipo que vos decís, ¿vos qué haces acá? ¿Viste? Vos, la típica. Claro. Si vos vas a un western a cobrar, ¿qué onda? Por lo general, si vos vas al western a mandar... ¿Qué es un western? Western Union es la oficina que te... Ah, Western Union. Envío de dinero. Envío de dinero. Ah, bueno. Yo me quedé con Correo Argentino. Claro, no, Correo Argentino te demora un poquito. Western, qué lindo el Western Union. Son buenos los yankees. Tío, que ahora sí... Ah, no, era la del náufrago. Por Western Union cobra esta transacción. Sí, sí, ahora ya no, ahora ya se han bancarizado. FedEx. Ah. Ya es todo un FedEx, ¿te acordás? Sí, no, ahora ya no es tan fácil ser buenas un... Buenas tardes, joven. Buenas tardes, maestro. Buenos días. Este, don Zacarías, no, Zacarías Flores de la Plaza, cuenta historias extrañas. Ah, la mierda. El otro día encontró, ¿vio que apareció la mujer de la, en el puente? La mujer de la Nenagua, blanca. Hay una mujer que aparece a su... ¿En qué puente? ¿En qué puente? ¿En cuál está? En el de Río Cuarto. Anda contra los botes. Sí, un poquito más está techado el río. Hay como 80 puentes. Quieren techar el río, no, la idea es techar el río. Es más fácil que lo techen. No, ya le vamos a preguntar a Cantor. No, Cantor no sabe. Cantor no sé qué hace con los pozos, usted le va a decir que busque la mujer de la Enagua. De la Enagua. Qué linda la prenda de la Enagua, ¿no? Nunca la he visto usted. No conoció la Enagua, no. No. ¿Nunca desnudaron a una mujer con Enagua? No, ¿cómo es una Enagua? Es sacar la piel. ¿Es como un camisón? Está entre medio, sería entre medio, era como una, sí, le entre el vestido. La piel. Usted le saca la piel, la primera piel de una mujer es la Enagua. ¿Y de dónde vendrá el nombre Enagua, no? ¿Enagua será de qué? De Enagua porque se sacan del agua. Agua natural. ¿Ah, sí? Bueno. Qué lindo. La ¿no? mujer, la mujer sin Enagua no se deduce. Ajá. ¿Ustedes son exitosos con sexo femenino? ¿Ustedes quiénes? ¿Exitosos de citarnos o de exitosos de...? No, de exitoso, de que también puede usarse el término. Uh-huh. ¿Se excita con su mujer? Sí. Bueno, póngale una Enagua. Bueno. La va a querer dos veces. Va a decir. Porque lo desnuda dos veces. Claro. Sí, ¿y dónde se consiguen las Enaguas ahora? ¿Se venden Enaguas todavía? En Casa Beige. Casa Beige. No, ahora la gente, estamos hablando de Western Union. ¿Y Pituca New no? YouTube. ¿Eh? ¿Pituca no se conseguirá? Está Pituca todavía. Pituca. Ahora las cosas se compran por Mercado Libre. Pedido ya. Estamos hablando de Western Union, YouTube, ahí no. Google. Ahí no. No, no. No, le sugiero, porque lo valioso de la Enagua es el tacto. Usted no puede tactear el carvalizo. Usted va acá, sí, se sí. mete... solapadamente, ¿no? Anda haciendo así, como toca así, viene caminando y pasa la mano y dice, esta es algo bueno. Y va y la compra. Claro. Y después se le llega a la chica. Sí, sí. Y hay dos actos supremos. A ver. El de ponerle la enagua y el de sacarla. Y el de sacarla. Claro. O levantar. ¿Cuál es el beso más importante? ¿El primero o el último? El último. Ah, muy bien. ¿Usted hace mucho que me da un beso el último? Sí. Mañana. Claro. No, pero no creo que sea el último. Bueno, del el día. Más importante. ¿Por qué? Y porque, no sé, me suena que te vas a morir, boludo. Es tu último beso, o sea, claro. ¿Y el primero? No, el inicio de todo. ¿Y si te rechazan? Yo que hay besos. No, hay besos que son... Se ponen duro. El primer beso de la madrina es el duro. Sí, ese, si pasa ese beso, sí. Tenemos un buen día. Sí. Pero el primer beso que se desafora también es lindo, ¿no? Ah, sí. Sí, que te saca la nuca con el dedo. Claro. El último antes de dormir, ya con menos ganas, no, sí, más fiaca. Un codazo. Claro. Entonces no coincido en eso del último. Perdón. No, está bien. Sí. Pero el último también puede ser... puede ser el primero también. Jesús se va. En la mafia, como que el besito ahí de la frente era que palmaba. Claro, era el último beso. Claro, que te decía. El último beso traído. Y la palmadita. Soy el mejor. Y besito en la frente. Un beso en la frente. ¿Sabes que vos subía? Ese era el último beso. Sí. Pero, sí. No, le decía, no sé,
sigue con su pareja habitual. ¿Cuál era? No sé, por eso no quiero meter el gama. No, estamos extranjeros ahora. Bueno, están en el extranjero. Andamos por Almagro. No, veo, Almagro, Buenos Aires, estoy allá. Lo veo que anda por la zona. ¿La zona qué zona? Sí, por Buenos Aires. Sí, porque en el sur de la provincia lo estuve viendo mucho tiempo. Pero hace 10 años eso. No, Rubén, en el sur de la provincia hace 10 años. Bueno, después lo vi que 2012, ¿no? 2012-2013, ya hace 10 años. ¿Y usted ya tocaba ahí? ¿Cómo se tocaba ahí? ¿Tocaba en el la guitarra? Sí, sí, yo daba clase. Bueno, ese beso. Sí. De la despedida. Usted lo llama. Jesús, guitarra, vení, vamos a tocar a la Filarmónica de Berlín. Ese beso es importante. Porque los dos saben que es el último. Si vos triunfás en Berlín, no volvés nunca más. Sí. Y ella sabe que vos vas a triunfar y nunca más te va a ver. O puede irse. Ahora vos podés estar, pero si ahora estás conectado en cualquier lugar. Si usted triunfaría, haría eso. Lo llaman un día de una radio de España, Cadena Ser de España. No le contesto. Se olvida de todo acá. Se va. Ah, sigo ligado acá, a la 94.f. Ni sabe el nombre. Digo, ¿dónde querés? No, no sería. Yo soy muy del barrio, del barrio, 94.f. Es más, me ofrecieron irme a Chucuro. No, mi vida ha sido una frustración constante. Ya le dije lo que me ofrecieron con el fútbol. Cuando se fue al extranjero por el fútbol, fue mal, no se adaptó. Viste, los jugadores le va mal y dicen, no me adapté. No, pero aparte que hacía frío. Cuando fui a Vertiente, ahí me desalentaron. Mira vos, Vertiente Fútbol Club. Claro, me quiere claro. Comprar y me ofrecen dos fútbol, cambio. Dos fútbols, claro, dos pelotas. Dos pelotas de fútbol Pontier, que nunca llegaron al club. Ah. Apareció una fulvencia usada. O sea, que hubo... Ni siquiera un dale en más la transferencia. En la transferencia, me violaron a mí. Y estafaron a los dos clubes. Bueno, imagínese la corrupción que hay en las transferencias cuando dicen, vendimos 8 millones de dólares tal jugador. ¿Cuánto te gana el club? Claro, fui al presidente y le digo, don beso era el presidente. ¿Viste que bueno, siempre hay un beso? Muchachos, me alegro mucho que este progreso me atire. Si sí, de los besos. ¿Ese fue el último beso o el último beso? Pero fue, mirá la mentira que te hacen los presidentes. Vos flaquito, número 2 perdido. Dice, la verdad que un paso adelante, te felicito. Dice, sí, me voy a jugar a Vertiente, estoy enchicándome. Un paso adelante. Y dice, ya vamos a recibir. Bueno, le digo, dos pelotas Pontier son importantes para el club. Sí, muy importante. Tú querías convencer otra cosa. Yo te doy cuenta. Vaya, pero nosotros es un desprendimiento porque se criaron los inferiores. Es producto de nuestra sangre, cantera, claro. Sangre teniense. Y usted, cuando quiera volver, ni se le ocurre. Se fue a Lisca y no venga nunca más. Y no pude volver más. No volviste más. Bueno, estamos. ¿Quiere tocar una canción? Como vos quieras. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué sé yo? Lo que vos quieras, vos decime, yo ya me levanté. ¿Quiere tocar? ¿Toque algo? Yo lo anuncio, está en el festival del... Un festival que se llama Zapatos Rotos, hace mucho que no veo. Dale, ¿dónde es? En el festival de Zapatos Rotos, se están presentando en el escena... Yo me como en el Parque Chalita. Ajá. Sobre el panorámico escenario del Parque Chalita se presenta el artista local... Jesús Amaya, la guitarra más maravillosa del sur de Córdoba. Desde Achiras viene a verlo la gente, desde Alejandro y desde el sur de la provincia. Oh, es su eterno amor. Ahí está. Entonces, ¿sí? De Elena también viene. Pero, bueno, empezamos con la precariedad del sistema. No, a ver. Ahí está. ¿Qué tema va a tocar hoy? Santana. Santana.
besos. Hacer bolero, ¿no? ¿Podríamos de Pink Floyd tocar un bolero? ¿Ves que se entra dentro del bolero tal cual? Tardío por ahí, bueno, cuando tengamos posibilidad de que aparezca Freddy Tardío, tremendo cocinero, ¿no? No, vamos a hacer un ágape. Es como que hay una cuestión que hay que comer, ¿viste? En todos los programas, si hay algo de cocina, no. ¿Te diste cuenta, no? Hace sí. Ya como unos 10 años que hay una necesidad de. Pero. Que tiene que haber un programa. A veces, yo digo que la palabra que hay que usar es impúdico. Porque las comidas que vemos en televisión sí. No están en el acceso de la gente. Claro. Sobre todo lo del canal oficial. Claro, pero cuando te dicen 400 gramos, ¿cómo medís 400 gramos? O sea, tenés que comprarte una balanza de arranque. Sí. Por lo menos una balanza que pese menos de un kilo, ya te miran raro. Así, ¿por qué querés una balanza que pese tan poco? ¿Viste? ¿Por qué una balanza? ¿Qué vas a hacer vos con una balanza que pese hasta un kilo? Guarda, no te la vendo. Que es inexacto en gramos. Claro. Cuatro tablas. Soja para la carne. ¿Quién tiene cuatro tablas en la casa? Claro. ¿Y quién tiene espacio para poner? Claro, aparte tenés que tener. Ahora, ¿quién tiene poner los espejos que ponen en el techo? Porque viste que no te firma con una cámara de arriba. No hay lugar donde hay espejo en el techo. Sí, no, sí, pero no en la cocina. Muy bien. Sí, sí. Pero vos tendrías un espejo en tu cocina en el techo. ¿En mi cocina? Sí.
Tengo un espejo. ¿Tenés un espejo en tu cocina? Y que arriba de la mesada, si esto es durísimo la mesada para. Oh, muy fría. Bueno, no, tenés que calentar una mesada. Hay que tirarle el toallón. Ahí vienen. Te hacen mal las rodillas. No. Sí. Si usted utiliza una vieja colcha. Pero la rodilla después te queda rojita. Usted la, no tiene alfombra. La rodilla y los codos, no, es lo peor que hay, no. Nunca. Bueno. Sí. El espejo se hace para que la cámara facilite la toma. Pero porque filman de abajo, obviamente. No, claro. no te van a poner una cámara colgada, claro. Que ya sabes que es una cámara menos. Bueno. Aparte se llena de vapor. El olor. Claro. Cocina. Sí, sí. Tenemos Rodrigo lo que le pedí. ¿Qué está haciendo? Estoy boludeando. Sí, sí. Bueno. No, porque Freddy me mandó una receta. Sí. ¿Y es accesible? Sí, sí, es barata. No, la otra, en serio, le digo, sí, ¿cómo vamos a comer? Dice, paltas, 1 kilo de palta, 6.000 pesos. Póngale unos morrones, 8.000 pesos. Palmito. Ah, los palmitos, compren la latita más chica, que vale. Digo, maestro, claro. Una ensalada de esa es una fortuna. Entonces, es medio impúdico. Hacía unos fideos con crema. Con un caldito. Con un caldito. Un poco de alguna hierba, claro. Y la gente come contenta. Adiós. Suerte, ¿se va, maestro? Se va a laburar. Mirá. Claro, yo voy a trabajar de abogado. ¿Qué tal, tío? Ven viendo cómo. Ya llegó la gente del otro lado, del otro programa. Estamos bien. Sí, sí. Pero... ¿Tengo la hora de viento? Sí. Sí. ¿Cómo anda Vasco, don Vasco? Sacaría Flores de la Plaza. Sacaría Flores. ¿Qué historia tiene hoy? ¿Sacaría las flores de la plaza? Yo las dejaría las flores. ¿Por qué las sacaría? No, pero es el apellido. No, el ladri. Ah, sí, sacaría flores. Yo las dejaría. Sacaría de la plaza. De la plaza. La alcurnia hay que tener en cuenta. Jorge Asís local. Creo que Flores Rodando, bueno, este le puso Vascos. ¿Cómo anda en Sacaría? Y hoy viernes 13. Número nombre. Viernes 13. ¿Se casa usted un viernes? ¿Eso es cierto? Yo voy a hacer una pregunta interesantísima para la audiencia, que estoy esperando. ¿Usted cree en eso? El viernes 13, el gato negro, la escalera... Mire, con la historia que traigo hoy, usted sabrá descifrar si yo creo o no, pero que las hay. ¿Sabe la que apareció aquí en Río Cuarto? ¿En serio? No sé cuál puente de Río Cuarto. Anda, sí. Hay una mujer de la enagua blanca. Mira. Que la han filmado con un celular. Porque hoy el celular botonea todo. El periodismo para todos. Ahora todos te hacen un programa con, o sea, no hay noticiero que no hable con el contenido de la gente. Eso le digo, ¿por qué no le vendes el video a Telediario? Vende el contenido. No. Yo les recomiendo a todos, no regalen el contenido. Porque es el primer principio para poder cobrar el contenido. Todos le hacemos, pero a nivel mundial se está haciendo, ¿no? Los programas te hacen el programa con el 50% del contenido de la gente. Una foto trágica, la foto del hundimiento del Belgrano, la vendió $50.000 en aquel momento, un soldado. Mira. Pero no es vender fotos de ese tipo, estamos hablando de la historia. A mí me lo contó un director de acá, de Canal 13, que se dio cuenta del poder de las redes. Cuando era una inundación en Río Cuarto, fue a la madrugada y sacaron a las cámaras, che, ¿qué? Y si las redes ya estaban inundadas casualmente, de fotos, del agua, de los árboles caídos. Entonces dijeron, acá tenemos que solucionar esto. Sí, no, es ¿cómo entrar a la pesca primero, de comprar? Sí, sí. Y si se puede hurtar también, porque todos hurtamos en los medios de comunicación. Sí. Es un mundo distinto entre las comunicaciones. Sí, sí. Que le toca a usted, a mí, bueno, a usted, pero a nosotros que somos más modernos, nos descubre una sociedad que te vapulea con información de distintos lados. Y a veces no podés estar en todo. Te dicen, ¿viste tal cosa? Y vos decís, ¿en qué lado? Claro. En la tele, el instrumento televisor dejó de existir. Es que ya está, sí. Lo único que va a quedar, acordate, va a ser la radio. Lo he hablado con gente de los medios que
que la tienen las buenas radios. Sí, sí, pero el tema del el audio solo, porque vos podés hacer otras cosas con el audio. En cambio, la tele te obligaba antes a... ¿Qué sé, te acordás cuando veíamos Viaje a lo Inesperado? Tenías que esperar a los sábados a las 10 de la noche para ver la película de terror. Ahora vos ves una película de terror cuando vos quieras. Ya, ya la gente no está acostumbrada a tener que esperar. Por lo único que se va a seguir solventando el medio televisión va a ser por los eventos en vivo como los partidos de fútbol. Que es lo único que vos tenés que ver en ese momento porque está programado para tal día la final. Bueno, el ejemplo va a ser el Mundial este año, ¿no? O sea, pero que vos no podés preverlo o verlo antes cuando quieras, porque tiene que ser un evento que se va a transmitir en vivo, en directo, con gente, en vivo, en directo. Lo demás vos lo ves cuando querés. Y la radio está en el trabajo, está en el taxi, está en el chofer del camión. Claro, podés usar las manos y seguir haciendo otras cosas. Se escucha más radio de la que mi amigo... Rubén Lucero cree, la gente escucha más radio fanático de la radio que va diciendo. Porque la gente va en el camino y va con la radio, va en el taxi y va con la radio, va repartiendo. El arte de la conversación supera cualquier medio de comunicación. El arte de escuchar y de intercambiar ideas. Pero no hablo de el plomazo que te lee yo estoy en contra de lo que hace la radio hoy. Mi programa no lee la información que sale, porque ya la leyó toda la gente. Ya está, sí, sí. Entonces nosotros hoy arrancamos, no sé con qué empezamos, con un late durano, creo. Pero porque la gente quiere escuchar eso, no es que uno sea un frívolo. Es decir, ¿qué quiere que te cuente? El caso de Almazo, primero que no existe. Y después que aumentó la nata. Ya lo leíste antenoche, anoche, te va a dormir cualquier con eso. Cualquier noticia es vieja ya. Es vieja. Vamos con Freddy, que quiere salir al aire ahora. Vamos a escuchar la receta y después seguimos escuchando a Jesús Amaya. Y vamos a ver qué historia nos hace. Medio, siempre estamos jugados porque tenemos mucha gente que quiere participar en el programa. Pero también está Zacarías de Ladri de las Flores, que quiere contar una historia. Así que vamos, dale. Vamos a hacer una cosa, ¿sabes? Jesús Amanda guitarra, ¿dónde se puede verlo para aprender guitarra, para escucharlo? ¿Hay alguna actuación próxima o no? Próxima no. Tengo ahora una girita en Buenos Aires del día 20 de junio. Voy a andar por allá, tocando, sí. Pero por acá, por Río Cuarto, no, tranquilo. Me pueden encontrar por las redes sociales. Por las redes, Jesús Amanda guitarra. Y sí, me van a encontrar, si quieren clases de guitarra, doy clases online. Algunos cupos están quedando, pocos, pero están quedando algunos. ¿La gente se prende a aprender guitarra online? Sí, sí. Al principio, yo ya arranqué en el 2018 y 2019 a dar online. Y después, bueno, ya con la pandemia no quedó otra, ¿no? Por eso como que me agarró ya preparado. Pero sí, sí, y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Algunos dicen, no, pero viste que tenés el contacto, es lo mismo. O sea, ¿y el sonido? El sonido sí, llega un poquito tarde, pero si lo único que no podés tocar exactamente junto, pero también te permite otra cuestión, que si, bueno, que el alumno pueda tocar más solo también y no tenés que estar vos tocando encima de él todo el tiempo, ¿viste? De hecho, ¿viste? Ya cuando tocaban, bueno, el Facundo, cualquier alumno que iba a casa, tocaban solo, no es que tenés que estar la hora completa tocando con él, ¿viste? Encima. Pero, qué gusto que haya venido, viejo. Ojalá venga. Cuando vos quieras. Cuando te lo pido, alguna mañana. Algún otro viernes 13. Vamos a ver cuándo, el próximo viernes 13. Vamos a hacer eso, todos los viernes 13, ¿querés? Si la última vez fue un jueves santo que me hiciste ir. Te verá ahora un viernes 13, ¿está bien? Hay que agendar y listo. Claro. Yo le contaba, a usted si quiere... ¿Quiere poner una musiquita dramática? Dramática tiene que ser, bueno. Sí. Ahí o más dramática. Cuenta la anécdota que... Yo le contaba el otro día un caso real de un familiar mío que falleció trágicamente y que nunca se fue de la casa. Le contaba al aire porque pasan esas cosas. ¿Y hacía ruidos? ¿Cómo se manifestaba el ánima? Era una abría las puertas, abría las canillas del agua, dejaba encendidas las luces de una habitación. Cuando la familia era de 4 o 5, el padre decía, che, apaguen la luz.
hasta que se da cuenta el padre que había algo extraño. Un ánima. Él conocía quién había vivido ahí. Y una noche que le quieren abrir la puerta, teóricamente, del living, él dice, sos vos, el muerto. ¿El muerto le dice? No, ah, él le dijo el nombre, sos vos, Ricardo. Y el otro dijo, no, no dijo nada. Es una historia real, ¿eh? Ajá. ¿Ahí en la calle San Juan pasó? Sí. Y la 800, mira vos. Y me lo contó el... ¿Y habrá sido el que se iba por el patio mío también? Porque éramos vecinos, éramos vecinos del patio, ¿no? Claro, bueno. Esto lo voy a contar en otra oportunidad. Otro viernes 13. Bueno, viernes 13. Lo dejamos narrar este caso y nos tenemos que ir ya. Cuénteme. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Le pasó en serio a usted? No, no, yo lo que voy a contar no es una historia, es un hecho real. Bueno, desde que me pasó a mí. El que lo conté después de... Mire qué cosa, lo conté después de 18 años que me había ocurrido. Porque pensaba no contarlo nunca, pero una mañana me levanto y veo en el diario local una historia de un chico que había ido a bailar con una chica que le había prestado la campera, que la fue a buscar en la casa, la chica estaba muerta, fueron al cementerio y la campera estaba en la tumba de la chica. Digo, si contaron esta historia, ¿por qué yo no voy a tener que guardar lo que me pasó a mí? Yo tenía negocios de relación con el campo y vendía semillas. Y salía al campo a vender semillas, en una oportunidad le vendo una X cantidad de semillas a un productor y me dice, me la vas a tener que traer mañana, dice, porque tengo la camioneta rota. Bueno, le digo, yo mañana cierro el negocio a la tarde. Tenía una camioneta Impala, Chevrolet Impala, grande la camioneta. Le digo, cierro el negocio y te la traigo, pero no me quedo a cenar porque tenía que ir a ver mi novia. Cierro el negocio y me voy a llevar la bolsa al campo. Cuando descargamos la bolsa, le digo, me paso bastante a mí, ¿verdad? Me paso al lavadero a lavarme las manos. Sí, pasa. Tengo el lavadero, vení, probá los salamines que hicimos este año, los bondones. Pero te digo, no es cena, vení. Y bueno, ya probé los salamines, ya. Y regresaba al pueblo, tipo 10 y media, 11 de la noche. Era en el camino que pasaba frente al cementerio. 400, 500 metros antes de llegar al cementerio, una pequeña curva, una S que hace esquivando el cementerio. ¿Y qué veo? Un Moisés. Tremendo. Un Moisés que estaba al costado del camino. Y digo, alguien, la camioneta, lo puso atrás, se le voló el Moisés. Me bajo, voy a buscar el Moisés, una noche bastante oscura. ¿De qué color Moisés? Moisés, no tenía color, era color natural. Cuando voy lo agarro, veo que hay un niño adentro. Y digo, nadie pierde un chico, esto lo han dejado. Entonces, bueno, voy, abro la puerta de camioneta, subo el bebé, subo a la camioneta y arranco. Como primera, arranco, y cuando voy arrancando, el bebé emite estos sonidos que emiten los bebés. Digo, yo, todo cariñoso así, digo, pobrecito el bebito, digo, tiene hambre, cuando llegue a la casa le vamos a dar lechita. Y prendo la luz, lo miro, y era un bebé con una cara de un hombre grande. A la mierda. Me mira y me dice, lechita, vino me vas a dar cuando lleguemos. Toma. Usted no se imagina el susto que me dé. Benjamin Button, sí. Me bajo de la camioneta y lo tiro al Moisés. ¿Y el bebé se agarró firme? No, el bebé quedó ahí, no. Yo me disparé del susto. Con Moisés y todo. No, Moisés todo, tiene todo. No. Digo, voy a ir a la policía a hacer la denuncia. Ustedes no conocieron esa época. Cuando iba llegando la policía, era la época de los militares, que estaban los militares en el poder, era imposible llegar a un destacamento policial. Tambores, palos cruzados,
por el miedo al ataque de la guerrilla, así que digo, si yo voy a golpear la puerta acá, me pego un tiro, lo dejé. Voy a la casa y se lo quería contar a un amigo, estaba durmiendo. Estaba intranquilo, me voy a tomar un café y me dice, y estoy en la cafetería, ¿qué le pasa a don Zacarías que está blanco? No, le digo nada, le digo, me hizo mal una comida, no le iba a contar esa historia. Me fui a dormir, al otro día me levanto, voy a ver el lugar donde me había sucedido el hecho y no vi nada. A la tarde voy a visitar a mi madre y le comento el hecho. Y dice mi madre, vos estás loco. Y no me animé a contarlo nunca lo que me había pasado. Y bueno, después de 18 años lo pude relatar y lo digo siempre. Y algunos me dicen, ¿quién te va a creer? Y yo no cuento esto para que me crean, yo cuento lo que me sucedió. Después creerlo no está en cada cual. En esto termina siendo muy importante apelar a la filosofía profunda, que es la que sostiene este tipo de situaciones. En esto conviene, sí, hay que traer otro micrófono. En esto conviene apelar a Schopenhauer, que decía una frase de la filosofía alemana, creer o reventar. Son mentiras, no lo decía Schopenhauer, no, pero es un poco así. Bueno, las brujas, ¿existen? Sí. No, pero que las hay, las hay. Ha sido un gusto escuchar de nuevo este Ladrón de Flores. Nos vamos con Rodrigo, que lo va a grabar y lo vamos a dejar para la posteridad. Jesús Amaya, que se va, ¿con qué tema elige? ¿Vamos yendo? Así se llama. No sé, usted elige. ¿Vamos yendo? Vamos yendo. Dale. Así se llama. Con preguntas, ¿no? ¿Vamos yendo? No, vamos. Tema. Vamos yendo. Muy bien. Muy bueno. Está tocando bien, pero...